Nos vamos precisamente al Consejo Deliberante, desde allí, ahí está el móvil instalado, lo vieron ustedes en Arriba Córdoba, porque hoy es la primera sesión del Consejo Deliberante con esta administración, que además va a tener características especiales, porque va a jurar Pichi Campana y Alejandra Vigo, que no lo habían hecho en su oportunidad. Estaban en funciones. Sebastián Fafen, buen día, ¿cómo te va, Seba? ¿Qué tal, Lagarto? Buen día, así es. La sesión comenzó unos 5 minutos tarde porque justamente estaban esperando a que llegara Alejandra Vigo. Después comenzó con los temas que estaban previstos, la jura de Campana, ex vicegobernador, ahora concejal, y de Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, quien sorprendió a todos llegando precisamente acompañada de Schiaretti a esta sesión, a esta primera sesión, que promete dar inicio a un debate muy intenso durante todo el verano. Nos dijeron que va a estar abierto el Consejo Deliberante todo el mes de diciembre y todo el mes de enero, con sesiones programadas para los días martes y jueves a las 9 de la mañana. 2 sesiones por semana, siempre teniendo en cuenta que son sesiones de periodo extraordinario, así que se realizan siempre y cuando haya tema concreto de debate, con iniciativas que vienen únicamente del Poder Ejecutivo. Así funcionan las sesiones extraordinarias en el Consejo Deliberante, todo Poder Legislativo Municipal. Indudablemente el tema principal va a ser, no el debate de hoy, sino lo que se viene con la mega ordenanza que propone Mestre para el reordenamiento económico y financiero del municipio. Y ahí se prevé un impuestazo ahí, ¿no? No solamente eso, sino que ya nos han confirmado que va desde, por ejemplo, la emisión de un título a 12 meses para el pago de la deuda flotante, que ya han anticipado que sería de 700 millones de pesos, hasta la habilitación al Poder Ejecutivo para privatizar la TAMSE y la CRECE. Ajá. O sea que es realmente muy amplio, incluso revisar contratos, y todos sabemos por la experiencia de la historia de la ciudad de Córdoba lo que eso implica o puede llegar a implicar. Hay contratos en Córdoba que se han dado de baja con bombos y platillos como un acto de justicia y terminó costándole más de 100 millones de pesos en juicios. Sí, el caso de la TAMSE, concretamente. Concretamente. Y uno de los contratos que está en estudio es el de la empresa Siemens. De las tarjetas. Sí. Y todos sabemos el historial de juicio que tiene contra el Estado la empresa Siemens, que siempre los ha ganado. Los ha ganado a todos. Siempre los ha ganado. Entonces, no son temas menores. Vinieron todos en una sola ordenanza, los papelitos, y traen 42 artículos que son muy pesados, para decirlo de una manera, porque tratan temas muy complejos. De todos modos, prácticamente todos los cuerpos han decidido darle ingreso sobre tablas a este proyecto para comenzar a debatirlo, como un voto de confianza político al intendente que ingresa, para que pueda tener herramientas de trabajo. Incluso hay bloques como el que encabeza Olga Ruitor, que han dicho que van a acompañar a este proyecto. Claro. Por otro lado, Esteban Dómina, que es uno de los más autorizados para hablar de este tema por su formación profesional, claro, académica, ya anticipó que hay proyectos como, por ejemplo, las privatizaciones que no van a acompañar. No van a acompañar. Pero bueno, esto es un debate que recién comienza, indudablemente es el más importante, lo demás es cosmético, pero precisamente esta sesión, en cierta medida, es la formalidad de la puesta en funciones de un poder del Estado municipal, y eso no deja de ser importante porque la vida en democracia también se nutre de este tipo de actos que hacen a este cuerpo que debería ser el emblema de la democracia, ¿no? El debate donde los concejales que representan un porcentaje de la ciudadanía debaten ideas y donde se forjan, digamos, las leyes que dan cuerpo al gobierno municipal, sí, ¿no? Sí, sí. Ese es el concepto teórico. Está bien. Bueno, Sebastián, sí. No, la consulta es toda esa gente que está dando vuelta ahí, que son amigos, bueno, asesores. Acá hay muchos familiares, amigos, pero también hay cuerpos de asesores. Para ser honesto, conocemos a pocos, hay muchos concejales nuevos. Nuevos, claro. Hay muchas caras nuevas. Vamos a tener una tarea ardua en conocerlos, conseguir teléfonos celulares para poder seguir las sesiones y cada uno de los debates. Pero hay, generalmente cuando comienzan las sesiones vienen todos los asesores, los que son pagos y los que son ad honorem, asesores políticos. Hemos visto presencia de
que fueron funcionarios provinciales, incluso en algún momento. Pero bueno, después las sesiones son mucho más sencillas. Hoy sí, sí, está lleno de gente el Consejo Deliberante. Un anticipo que nos decía acá, bueno, está pasando... Campana y Domina. Campanas. Sí, sí. Lo que nos decíamos que un anticipo anterior ha sido justamente que la intención es que alguna de las sesiones están en estudio por parte del actual viceintendente, presidente de este cuerpo, que alguna de las sesiones quizás se pueda hacer en la sede de la legislatura provincial, por ejemplo. Ajá. Y una vez al mes, como habían prometido en la campaña, en los auditorios de los CPC. De los CPC. Como en algún momento hizo Camerat, pero por una cuestión de fuerza mayor. Sí, sí, no tenían sí, sí. edificio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no tenía... Sebastián, que estaban evaluando... No tenían dónde sesionar. Sí. Pero bueno, en este caso sí, la intención era llevarlo a los barrios, pero además mejorar un poco la infraestructura pidiendo la legislatura. Vamos a ver qué ocurre realmente, si esto ocurre realmente. Sebastián, sí. Ayer en la municipalidad, cuando llegaron a su primer día de trabajo, muchos tuvieron problemas porque no estaban autorizados a dejar sus autos en la playa de estacionamiento en el subsuelo de la municipalidad, y hubo ahí algunos líos porque todos creían que tenían derecho a acceder a la playa y no fue así. Ahí en el Consejo Deliberante, todos, aunque son nuevos, ¿han tenido dónde estacionar? ¿Ha habido algún tipo de blooper con esto? No, acá no, porque el estacionamiento está, si la cámara gira a la izquierda, a la izquierda de ustedes, está aquí pegada la sala de sesiones, ahí es todos pudieron pasar sin problemas. Sin problemas, no hubo problemas, al contrario. La convivencia muy buena, ojalá que realmente por que la dure. Calidad de muchos que concejales. Y el arranque son todos amigos. Y formación política, ojalá que los debates sean que dure. Muy interesantes y que dure la buena convivencia por el bien de todos nosotros los cordobeses. Pero antes de ir, antes de cerrar, quería dejarles una imagen que era con la que ustedes precisamente presentaban este móvil, que es un gesto distinto para una sesión que es la asunción de dos concejales, Campana y Vigo, que estaban en funciones en la provincia, postergaron su jura como concejales y así comenzaba entonces con este episodio, comenzaba la primer sesión del Consejo Deliberante en la gestión Mestre. Nos vamos con esta imagen. Bueno, perfecto, ahí está, mira. Señor Héctor Oscar Campana. Señora Alejandra María Vigo de Chiaretti, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal de la ciudad de Córdoba, para el cual habéis sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal y las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se dicten. Así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. Bueno, muy bien, ahí estaba el gobernador acompañando a su esposa, ¿no? Que fue el tatito de la mañana. Sí. Bueno, gracias Sebastián, ¿eh? Muy amable, gracias. Ocupar su respectiva banca.